Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy Pitisin, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien, como siempre. Y el día de hoy vamos a estar con las recompensas o las misiones de la parca, porque sí, ya la tenemos activa. Vamos a tener un total de 56 días para poder completar todas y cada una de las misiones y obtener todas las recompensas que ahora vamos a ver y tenemos que hacer una serie de misiones se van a ir liberalizando por semana es decir vamos a tener seis semanas de misiones diferentes para ir consiguiendo esos puntos y consiguiendo efectivamente pues todas esas recompensas y bueno Contaros antes que nada que yo he tenido problemas porque se me había bugueado lo que era la pestaña de misiones, ¿vale? Entonces voy a contar un poco cómo lo he solucionado por si a alguno de vosotros os ha pasado. Lo que yo he hecho o he tenido que hacer es irme a mi carpeta de Electronic Arts donde están instalados los Sin 4 y a esa carpeta le he cambiado el nombre, ¿vale? O sea, he dejado el nombre los Sin 4 pero le he dado espacio y he escrito error, ¿vale? Y esa carpeta lo que va a hacer es que tengáis una copia de seguridad porque vais a hacer una nueva carpeta de los Sims. ¿Cómo hacéis esto? Pues una vez que renombráis esa carpeta, solamente tenéis que volver a iniciar el juego. Todo esto lo vais a estar viendo en pantallita, ¿vale? Porque os quiero enseñar un poco cómo lo he hecho para que no sea lioso. Y de esta forma... Ya os digo que es como reiniciar entre comillas el juego. Obviamente, en esta nueva carpeta de los SIN 4 no vais a tener nada de lo que teníais en vuestra carpeta anterior, es decir, los archivos .tray, los mods si usáis mod o vuestras partidas guardadas. Entonces, una vez que hagáis esto, es súper, súper importante que eliminéis de vuestra carpeta mods en caso de que lo estéis utilizando el tool porque da fallo no sé por qué pero está dando fallo yo me imagino que el creador si no lo ha actualizado ya lo va a actualizar en breve pero yo lo he quitado me he dado cuenta de que era lo que me estaba dando el fallo no sé por qué vale entonces lo elimináis en caso de que lo utilicéis el tool y el Better Build Buy, vale y una vez que elimináis esos archivos y esas cositas pues volvéis a colocar vuestra carpeta de mods vuestro save y vuestra carpeta trade lo copiáis esas tres carpetas la copiáis en la nueva carpeta vale que es donde vamos a volver a empezar entre comillas aunque vamos a tener todo lo anterior porque simplemente pues una copia de seguridad que hemos hecho y hemos un poco eh, reiniciado los archivos del juego para que me entendáis yo sé que esto es difícil de entender así pero intento explicarlo lo más fácil posible para que me entendáis y dentro de la dificultad que tiene todo esto vale y de esta forma a mí se me ha solucionado el problema vale Así que ya podríais jugar a ella. Y ahora sí, ya en esta casita, que además la tenéis en el canal de Spiel Bill, también os la voy a subir eh, de descarga alternativa a esta nueva versión 2 y la tenéis en la galería porque le he modificado algunas cositas. Pero si queréis ver cómo se construyó y queréis saber más de esta casa... Pues no tenéis más que iros al canal unos videitos para atrás y la vais a encontrar, ¿vale? Esta casa de mar, yo no sé por qué, supongo que mmm, puede ser que yo intuía cosas, puede ser, porque yo hice una casa para una bruja, que al final no voy a usar para una bruja, voy a usar pues para una chica que va a explorar aquí las cosas y las magias negras de la parca y no sé, pero tiene esa vibe, es en spooky season total y me apetecía muchísimo usarla y era el mejor momento para ello, así que aquí está, ¿vale? yo digo que le he hecho pequeñas variaciones, así que bueno, si. Si queréis esta versión 2, pues la vais a tener disponible, no os preocupéis, ¿vale? Os lo voy a dejar también en cajita de información, todo. Bueno, y ya dicho esto, os voy a presentar, obviamente, a esta chica. ¿Vale? Que es una así. ¿Dónde estás, por cierto, querida? ¿Dónde estás? Ah, que se ha ido a la Wonder. Bueno, espera, ahora la presento. Pero ya estáis viendo la casa. La casa es súper bonita. Es pequeñita, pero no se tiene. Eh... Esas vibes que yo ahora mismo necesito. Y tiene rinconcitos preciosos que me encantan. Aquí tenemos, por ejemplo, la mesa de espíritus. Tenemos un pequeño invernadero para plantar cositas. Después, este rinconcito que me encanta de noche es espectacular, ¿vale? Y bueno, ya está aquí. Ya está aquí esta chica, os la voy a presentar. Se llama Mike Dark y es muy bonita, es una sin que yo ya tenía en la galería, se ha maquillado ella ahora con el sol, ¿vale? Así que bueno, en fin. Pero no sé, quería darle ese toque así un poquito gótico de chica guapa pero gótica y no sé, la verdad es que me apetecía muchísimo utilizarla, tiene un look muy chulo que ya le iréis viendo a lo largo del de videito supongo. Y lo que vamos a hacer en este vídeo pues es... Hacer estas primeras misiones y conseguir estos primeros puntos. ¿Cuáles son las recompensas que vamos a poder conseguir en esta primera semana? Esto va a ser una miniserie, ¿vale? Donde vamos a, pues, ayudar a Gris y conocer a nuestra amiga Parca y ver qué nos depara estas misiones y esta pequeña aventura. Con todo esto dicho, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a empezar a... Porque hay como dos. Asistente de la Parca y una llamada de distancia. Dice, desarrolla tu habilidad para prepararte. Eh, para elaborar Ambrosia, recompensa punto de misión. Se entrega al completar la misión de descubrimiento. Ok. Bueno, dice que tenemos que esperar que llegue el boletín de la sociedad de Ambrosia. Comprar el parcófono. Así que lo podemos comprar. Y preguntar a los espíritus por la ambrosía. Vale, buzón, por lo que estoy viendo, no hay buzón en esta casa. ¿No se lo puse? Vale, no le puse buzón, así que le he puesto este, ¿vale? Acelerar entrega de correo. Y me cuesta dinero. Después, preguntarle a Tresim por la ambrosía. Y pedir un paquete de semillas de flores de iniciación. Vale, pues mira, vamos a empezar por este, que yo creo que este es más sencillito. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a comprar, a ver, comprar semillas de flores. Vale, flores de iniciación. Iniciación. Vamos a comprar uno. Gracias por tu pedido. Recompensa desbloqueada. Ha ganado suficientes puntos de emisión para obtener una recompensa. Para hacerlo, acceder a la interfaz de emisión. Vale, y le damos. ¡Ay, qué guay! Y podemos ya obtener. Mirad, aquí lo vamos a ver mejor. Este es el librito que lo vamos a obtener y ya lo tendríamos. Después, este es el freezer, ¿vale? Mirad, conejito esquelético, es una colección. Un conejito esquelético súper huesudo. Resultaría muchísimo más aterrador a toparse con unos de estos si no fuesen tremendamente adorables. El parcófono, que es un sistema de sonido sobrenatural que tiene línea directa con la mismísima parca, lo que te permite a cualquier mortal que la conozca invocarla de día o de noche. También puedes reproducir tus temas favoritos si te van ese tipo de cosas. Fantasía para invocarlo. La de cocina, ¿vale? Después, los pendientes, muerte inminente. Al lucir estos pendientes, siempre puedes sentir la fría mano de la parca tirando de tu alma. Qué fantasía. La poción de vigor, el solar, eh, o sea, el, el solar, el desafío de solar, que se llama set de susto. Los solares con este desafío confieren un entusiasmo sobrenatural y atraen a otras personas con ganas de, pasar, de pasarlo de miedo. Y después, la última de esta semana sería la poción de felicidad. ¿Vale? Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, ya tenemos este primero. ¡Ay, qué guay! Y me imagino que lo tendremos aquí, efectivamente. Jardinería. Vale, pues vamos a abrir el paquete de semillas para poder plantar. Vale, tenemos que plantar. Eh, mira, ahí, tenemos que plantar un lirio y una boca de dragón. Pues vamos aquí a plantar una boca de dragón y un lirio. Ok, a ver, plantar. Venga, querida, deja de leer esto. Que llegue a ser muy entretenido, pero es que ahora mismo no nos interesa. Y planta esto. A ver, bien. Y el lirio. Habilidad de, de jardinería adquirida. Bajo techo. Ah, mira, te dice que lo plantes bajo techo. Dice: busca información sobre una planta. Buscar información sobre en el teléfono, una tablet o ordenador. Y lo de preguntar por la ambrosía. Vale, bueno, voy a regar recompensa desbloqueada. Hoy ya hemos de hoy uy, uy, ya tenemos otra. Pues nada, vamos a tener alfreser. Este ya lo tendríamos, y para este nos queda muy poquito, solamente 5 puntos. Oye, pues muy bien. ¿Y esto dónde está? ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Mira! ¡Ay, que me, me encanta! Mira, le, esto nos viene ahora muy bien. Pues voy a colocar el, el freezer este por algún lado, ¿no? Bueno, ahora lo coloco. Espera, vamos a. A ver dónde está el comité de bienvenida. Ahí viene. Vamos a presentarnos. Por cierto, estamos en Mount with Mill, eh, porque me parecía que era así un sitio un poco tenebroso, entre comillas, sin irme a Forbotten Hollow, que es demasiado oscuro, ¿vale? Yo tengo mucha fe de que la nueva expansión traiga un mundo así un poquito más oscuro, pero sin pasarse tanto. Así que ya veremos. Vamos a invitar a los vecinos a entrar, ¿vale? Para, mira, aprovechamos y le podemos preguntar sobre la ambrosía a estos sims. Y um, así vamos mmm, aumentando esto ¿vale? entonces vecina me voy a presentar obviamente porque si no no me va a dejar hablar con esta señora, amistosa saludar nueva vecina, la casa está muy guay, me gusta mucho la verdad no os he puesto la cámara porque yo hoy no tenía pensado grabar, estoy haciendo esto un poco entre comillas improvisado, obviamente eras improvisado dentro de lo que tal ¿no? pero que no estaba yo preparada para grabar, entonces pues mira, os lo he hecho hoy sin cámara porque no me daba ya hoy la vida a ver, podemos presentarnos a los vecinos. Vamos a hablar creo yo, eh, ser mordisco mal. Uy, uy, Trivialidades. A ver dónde está lo de la lo de la... de esta. Uy. Que no, por favor, déjame que estoy intentando preguntarle a la gente por ambrosía. Preguntar por ambrosía. Preguntar, preguntar. Mira, yo tengo aquí un megáforo de estos. Mira qué bonito. Se parece mucho, ¿eh? Primo, hermanos, pues el que de esto lo pondremos aquí. Asegúrate de saber pescar. Vas a necesitar hacerlo si quieres preparar ambrosía. Ah, pues muchas gracias por la información, amigo. Vamos a saludar a esta. Saludar. Y por cierto, ¿dónde habéis dejado el pastel de frutas? Pues yo no sé dónde han dejado. Ah, mira, está aquí. Vale, perfecto. Mira, la ha saludado. Y hay va... que se ha puesto el otro una mascarilla. <laughs> Preguntar por Ambrosía. Vamos a preguntarle a esta señora. Y ya nada más que nos quedaría preguntarle a uno más. Creo recordar que la Ambrosía es una comida gourmet. Ah, pues muy bien también. Perfecto, maravilloso. Tenemos, por cierto, aquí un comedero para poder tener un gatito. Estaría guay poder adoptar un gatito. Y os cuento un poco que, bueno, ella tiene la la aspiración de maestra vampírica que quiere convertirse en vampira no sé era lo que un poco más me pegaba entre comillas llorar a los difuntos y hacer algo de calidad excelente eh, sobre todo por el hecho de que a ella le apetecía mucho pues saber más de la muerte y tal yo creo que casa muy bien vale para esta pequeña historia que lo estamos formando esta gente que hace es que todavía no he jugado con la nueva expansión, entonces estoy un poco perdida vale pero bueno a mí es que no me da la vida con las cosas quiero también eh, hacer que estas chicas en esta miniserie... Ay, por cierto, aquí hay semillas. Hierbas de iniciación y flores y frutos de granjero. Voy a abrir esta y las voy a, a plantar. Um, me, eh, tengo muchas ganas de cogerme el pack de, um, de creaciones cristalinas que no lo tengo, ¿eh? Tengo muchas ganas. Y otoño-invierno, pues voy a poner esto. Esto es de otoño y esto es de otoño. Pues mira, voy a poner una uva aquí y aquí voy a poner una flor de acebo. ¿Por qué no? Vale, plantar. Y plantar. Y el freezer este bunny lo voy a poner en algún lado. Es que yo quiero tener esto así como expuesto en algún sitio. Estaría guay con poner como una um, estantería, ¿no? Y Ir, eh, irlo poniendo encima. Para tenerlos así por aquí. Vale, he puesto está aquí. Y voy a colocar. El freezer aquí. Lo iremos haciendo más chiquito. Porque si no, no me van a caber, ¿vale? Ay, qué gracioso. Me encanta. Me encanta, en serio. Riega esto y ya lo deja regado. Mira, mira, ella que feliz. ¿Y qué más podríamos hacer? Preguntar a los espíritus. Por Alambrosía, buscar información sobre planta. ¿Puedo buscar información sobre planta? Requiere el nivel 2 de jardinería. Vale, pues ahora mismo se ve que no. Los vecinos están aquí felices, como perdices. Habla pues mira, ya que este me ha hablado de, de pescar, le voy a hablar de pesca local. A ver qué me cuenta. Y le vamos a preguntar por manadas licántropas. No, porque puede ser que a ella después se le ocurra convertirse en lobo. Nunca se sabe. Nunca se sabe en la vida cuántas vueltas va a dar. Este rincón me encanta. Espero que tus experiencias con la comunidad licántropa hayan sido positivas en general, May. Sobre todo con los miembros de mi manada. No me haría gracia enterarme de que alguien de la colectividad te ha molestado. Va a encontrar estas comisiones como manada. ¿Qué ha pasado? Inicio de satisfacción romántica. May y Lily tienen una sólida relación romántica. Y ahora tendrán cada cual. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué está pasando? Cada cual. Espérate, ¿qué es qué? Sí, nivel de satisfacción romántica independiente. Un nivel alto de satisfacción romántica hará que sea más sencillo mantener la relación romántica mientras que un nivel bajo. Pero a mí, ¿qué me, me puede explicar? Hacer ñiqui-niqui. ¡Ay, que se han puesto a hacer ñiqui-niqui! Pero qué ha pasado? <laughs> no me lo creo. Creía que eran todos dos. <laughs> mira, yo os voy a decir una cosa. Yo aquí pasan cosas que yo no entenderé nunca. No entenderé cómo de repente se me ponen ahí los sin hacer niqui sin venir a cuento. Me han dejado aquí la ropa, pero si aquí no hay lavadora, esto está, esto está todo mal. Ah, sí hay, ¿no? Claro, puse yo aquí para lavar en algún lado. Bueno, puse tendedero, pero no puse así aquí aquí. Bueno, pues nada, tendré que lavar la ropa. Madre mía de verdad, las cosas que a mí me pasa. Venga, pis de campeonato. A ver si se van ya, porque yo estoy flipando ahora mismo. Estoy flipando. Yo creo que este señor, porque estos dos son pareja, ¿no? Le está diciendo, no te preocupes, cariño. Que ha sido solo una fer. Y ella es eh, líder de la manada también. A que se convierte en lobo, te lo estoy diciendo. Relación... Abrir perfil porque estoy flipando. Orientación sexual hace el ñiqui -ñiqui con hombres y mujeres. Dice Mai se siente eh, conforme con el romance que tiene con Lily. Mejora la situación con interacciones románticas acorde con lo que le atraiga de su estilo romántico y evita lo que no le atraiga. Además conviene esforzarse en no mostrar un comportamiento mezquino en respetar, en respetar los intereses románticos. Atracción indiferente. Diferente satisfacción de desconocida. Ay, que le puedo preguntar. Y nivel de atracción desconocido. Si es que está en la vejez. ¿Qué ha pasado, May? No te entiendo nada, ¿eh? <laughs> no te entiendo nada, querida. Bueno. En fin, a ver si se va. Deberíamos irnos, ha sido un placer. No hay tan placer. Y tan placer. Vamos a revisar los bolsillos. Le gusta el canto. Pues le gusta. Chapekhaun. Y vamos a hacer la colada. ¿Vale? Bueno, está aquí lavando. Pero lo que va a hacer ahora cuando termine de lavar es mmm, preguntar a los difuntos por la ambrosía. ¿Cómo hago eso? Aquí, mira. Es que tampoco tiene mucha historia. La verdad que están muy bien marcados la, las cositas estas, ¿eh? Me gusta porque es fácil de encontrar. No es difícil. Termina ya de lavar, querida, para que podamos avanzar un poquito en, en eso. Me encanta como el cuartito este secreto. Es que es fantasioso. Por cierto, voy a poner que aquí solamente pueda entrar eh, ella, porque esto es como especial. Todos menos May. ¿Vale? Porque ella es como ahí muy misteriosa. Mírala, mírala. ¡Ay, qué fantasía! Venga, querida, a ver. Queridos espíritus. Almas del Averno. Cuéntenme. ¿Dónde puedo encontrar la ambrosía? Ella, claro, es que ella se ha estado leyendo un libro esta mañana. ¿Qué le ha dicho.? Que la ambrosía da la vida eterna. Y ella, pues, claro, ha dicho vida eterna. Yo que quiero ser vampiro, ¿será esto eh, lo que me lleve hacia eso? Por cierto, aquí sale una cara. ¡Ay, qué memeo! Que salen caras aquí. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, qué susto! Ambrosía, ¿compartirás una poca? Seguro que esto te ayuda con tu tarea. Empieza a cultivar tu jardín. Planta una boca de dragón, un manzano y un cerezo. Pues cerezo no tengo. Manzano, puedo plantar, pues ahora lo planto. Ha ganado suficientes puntos de misión para obtener una recompensa. Para hacerlo, cede, Vale, vale, ya podemos tener esto. Uh. Perfecto. Y vamos a comprar el parcófono. Espérate. Voy a ponerlo aquí, ¿vale? A ver, el parcófono. Cuesta 655. No pasa nada. Vendemos esto. Vale. Y ya lo tendríamos. Invoca la parca. Uy, qué rapidez es todo. Espérate, que ya puedo desbloquear otra. Madre mía, qué rapidez. Es. Pues obtenemos esto. Genial. Y tenemos hambre. Bueno, pues espérate. Antes de invocar nada, ¿eh? Coge un trozo de esto. No, no puedes porque... Ah, que no puede entrar a la... Porque no puedes comer. De repente ahora no puede entrar a la casa. Tú estás borracha. Tú estás borracha. Bueno, pues que coma eso que se. Mira, se la ha puesto aquí. Está comiendo ella aquí. Mira qué bien es ¿Eh? Ay, qué gracioso. Invocar a la barca y esperar que llegue el boletín. Que puedo acelerar Bueno, voy a esperar a ver si llega mañana de todas formas. Consejo de ultratumba. Brazos agotados. Ah, por cierto, hablando de eso, voy a atender esto: coger la ropa y colgar en el tendedero. Y voy a plantar. A ver, voy a plantar un manzano. El manzano es de otoño, pero lo voy a resguardar, ¿no? Yo creo, aquí. Y plantar. Vale, primero que tienda aquí la ropita. Por cierto, hay semillas en verdad por todo el lado, ¿eh? Que puse. Es eh, una fantasía. Así que si lo necesitáis, pues ahí la tenéis. Yo ahora mismo no la voy a abrir toda, no me hace falta. Vale, vamos a plantar esto y lo que vamos a hacer ahora, buscar información sobre una planta. Una manzana no ha germinado, Prueba a poner un espacio más abierto. A. Ah. Pues no la puedo plantar aquí. Pues la voy a plantar aquí. Yo pensaba que sí podía plantar. Aquí voy a cambiar el agua. Y me voy a poner. Porque todavía es temprano. Así que le voy a decir que lea jardinería. Para aumentar al nivel 2 y poder buscar información sobre la planta. ¿Vale? Y nuestro siguiente, nuestra siguiente misión va a ser ir a preguntar por Ambrosía. Porque nos queda una persona por, por preguntar. Que podríamos, en verdad, venirnos aquí a preguntar. ¡Uy! Una rata. Que me encanta este sitio, ¿eh? Qué bonito. Eh, podríamos ir aquí o lo que sea. Bueno, en fin. Ahora, ahora vemos, ¿vale? ¿Dónde, dónde vamos. Pero ella se ha puesto aquí a estudiar. Así que la voy a dejar un ratito estudiando. Vale, ya somos del nivel 2 de jardinería. Así que podemos buscar información sobre la planta. Voy a buscar información y... ¡Ay, le gusta el pastel de frutas! Mira, una sin que le gusta el pastel de frutas. Que por cierto, ¿os habéis fijado? Que el pastel de frutas después no se puede hacer. O sea, la única vez que el zinc lo come es con el. Eh, de esto de bienvenida, la, el comité de bienvenida. Porque después no hay opción para que tú puedas preparar pastel de frutas. Me acabo de dar cuenta en realidad de eso, ¿eh? Bueno, está buscando información sobre la planta para hacer esto que nos da 35 puntos de misión. Y tenemos también que buscar información sobre. Una ambrosia en el teléfono o en una tablet o ordenador. Vale, me imagino que podremos buscar. ¿Dónde? Espérate. ¿En entretenimiento no, navegar no no creo. Documentarse sobre la ambrosía, ojo cuidado eh. Mirad es aquí en casa. Pues le voy a dar que lo haga, que se documente sobre la ambrosía. A ver qué nos dice. Y de esto nos dice, a ver boca de dragón dice injerta fresas para obtener boca de dragón. Injerta fruta de dragón para obtener bayas de planta carnívora. Frutas del dragón para obtener. Injerta lirios para obtener orquídeas. Ah. Por eso quiere que busque información. Vale, pues ahora infórmate de la ambrosía, a ver qué te dice. A ver, dice: La ambrosía es un plato gourmet que puede devolver a la vida a un ser querido. Su elaboración es difícil y requiere tres ingredientes inusuales. Si quieres saber más, asegúrate de leer el boletín de la Sociedad de la Ambrosía. Vale, pues entonces tenemos que esperar eso. Se va a ir a dormir, cosa que me parece bien, son las 1 de la mañana. Voy a dejar que duerma. Y mañana vamos a intentar encontrar a alguien que nos diga algo más sobre la ambrosía. Y a ver si podemos eh, encontrar esto, ¿vale? Y ya lo siguiente sería invocar a la parca. ¡Ay! Fantasía, eh. Fantasía. Bueno, se ha despertado. Ay, aquí veía una señora. Señora, no se vaya. Bueno, ahora buscamos a alguien, no os preocupéis. La voy a poner a desayunar. Y la voy a mandar a hacer pis. Mirad, este es el outfit de dormir que me encanta. Es que ella es muy gótica, ¿vale? Ella, todos son colores oscuros. Y así tal. No sé, me gusta mucho. ¿Qué te pasa? De insecto estomacal. Vaya por Dios. Ahora me he puesto mala. No te digo yo que. El coquetear con la muerte es lo que tiene, amigos. No todo puede ser bueno. Voy a guardar esto en la nevera. Y por cierto, voy a categorizar esto como fregadero y esto como lavabo. Vale, ahora después limpiamos los platos, no os preocupéis. Pero es que nos vamos a, a ir en breve. ¿Me va a llegar esto o no me va a llegar esto? Acelerar correo. Pues lo voy a acelerar porque veo que esto no llega. Lo voy a acelerar y, y ya está. Esto lo tengo que regar, por cierto. A ver, acelerar correo. A ver qué ocurre. Cuesta 103. Tu correo llegará pronto. Bueno, pues a ver si es verdad. Mientras tanto, regamos todo esto. Y, por cierto, hay que se va a tomar por saco. Por cierto, voy a... Um, Buscar información sobre los lirios también por si necesito saber algo sobre eso, básicamente. Mientras llega o no llega el correo, pues mira. Vale, ya llega el correo, míralo. Gracias, amigo. Coger correo y a ver qué me dice ahora de esto. Ahora lo vemos. Por cierto, yo puse esto que aquí está todavía. Pues nada, vamos a esperar. Y nos vamos a ir ahora a leer el boletín de la Sociedad de la Ambrosía. A ver, ¿qué dice Lirium? Obtención de simoleones, regalos, arreglos florales. Injerta, boca de dragón para obtener orquídeas. Vale, tampoco tiene mucha más información. ¡Ay! Hemos alcanzado el nivel 3. ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez, amigo! Porque creo que este libro es especial. ¡Uy! ¿De hecho ha desaparecido el libro? ¿Qué ha pasado con el libro? ¿Amigo? ¿Amigo libro? ¿Estará aquí? Pues no, el libro ha desaparecido. Tiene que ser un libro mágico. Ah, no está aquí. Bueno, pues no sé, ¿vale? Dejadme a mí con mi ilusión de la magia. A ver, vamos a ver qué tenemos el boletín de la Sociedad de la Ambrosía. Leer, me encanta la carita de la parca y puesto. Oye, a mí me gustaría mucho que salieran cositas así más a menudo, ¿eh? Yo sé que hay mucha controversia con esto, pero a mí me gusta, sinceramente. A ver, vamos a leerlo. Dice: Boletín de la Sociedad de la Ambrosía. Te damos la bienvenida a nuestra última serie donde te guiamos por el proceso de la elaboración de la ambrosía. Si ya tienes plantada tu boca de dragón, el siguiente paso es desarrollar tus habilidades de cocina y jardinería. La mejor forma de hacer esto es darle alimento a tu jardín y a tu cuerpo. Lección de cocina. A ver. Ah, o sea, esto es yo para saber cómo lo tengo que hacer, ¿no? Básicamente. Ah, pues esto no me interesa, yo esto ya lo sé. Gracias, ¿eh? Por, por todo. Bueno, dice, prepara una receta estando como mínimo en el nivel 3. Uf, pues de eso nos queda, ¿eh? Y de cocina, bueno, mira, me han dado un libro de cocina que podemos intentar después ponernos a ello, pero me voy a ir aquí mismo, mira. A visitar el bar, Voy a ir aquí al bar para hablar con la gente para hablar de la ambrosía y enterarnos de más cositas así importantes. Por cierto, mirad qué fondo de carga más bonito, me encanta. Os dejaré si queréis en la cajita de información cuál es, pero no sé, tenéis esto que así otoñal que me gusta. Si encuentro alguna más, ya os lo comentaré. Pero por ahora, este me ha gustado mucho, así que es el que he puesto. Vale, y ya estando por aquí, nos vamos a venir aquí. Vale, y vamos a charlar con la gente, ¿vale? Vamos a preguntar por Ambrosía. Uy, esta señora se va a caer. No se caiga, señora, que se puede usted hacer daño. A ver, este, el Marcel Price. Buenas tardes, Marcel, ¿qué tal? Presentación amistosa. Uy, mira qué coquetos están ellos. Y yo interrumpiendo. Ay, que memeo. <laughs> Lo siento, amigo. Así es la vida. Cuando uno quiere ligar, pues no le dejan. Esto es así. Venga, mmm, ¿puedes hacer el favor de hablar con este señor? Que le quiero yo preguntar. Eh, esta no, no se siente atraída por el Marcel. Bueno, no nos importa. Nosotros vamos a lo que vamos. Y es que te queremos preguntar... Ay, que estaba aquí. Por la ambrosía, a ver qué sabes tú eh? acerca de la ambrosía. Y es lo que nos queda de asistente de la parca. Dice, asistente de la parca, genial. Ya has rascado la superficie en lo que respecta a la ambrosía. Pero esto es solo el principio. Necesito más datos. Recompensa, punto de emisión. Sigue cuidando tu jardín. Aceptar. He oído que hay que dominar las habilidades de cocina y cocina gourmet. Vale, y tenemos nueva recompensa y... Es la, los pendientes que se los vamos a poner, ¿vale? Yo esto tengo que ponérselo, lo necesito. Uy, 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 uy. Y nos ha dado también la de vigor. Pues muy bien. Vale, aquí tenemos la poción de vigor para que se sienta vigorizado durante X tiempo. Bueno, pues cuando nos haga falta lo haremos. Pero voy a entrar rápida, rápida al CAS y le vamos a poner los pendientes. Vale, nos vamos a pendientes y vamos a buscar eh, los pendientitos, ¿vale? Este, míralo. Es que no se le ve bien con el pelo. A ver, vamos por un momento a quitarle el pelo solamente. Mírala. <laughs> Tiene una mano. ¡Uy, qué gracioso! Y después tiene la, los pendientitos de la parca. ¡Menuda fantasía! Bueno, le vamos a poner el pelo, ¿vale? Le vamos a dejar los pendientitos así y listo. Lo que sí voy a hacer es que se los voy a colocar, creo yo, en todos los atuendos. Entonces, esto y lo colocamos en todos. Esto es una maravilla este botón, ¿eh? Que no hemos hablado de él, pero es una maravilla. Ya lo tendríamos puesto. No sé si hace algo, pero lo tenemos. Ok. Bueno, pues... A ver, aquí hemos conocido a alguna gente... Que por cierto, voy a seguir conociendo alguna más. Presentación amistosa, ya por el hecho de conocer gente, ¿vale? No por otra cosa. Me voy a presentar a todo el mundo. A ver, amistosa. Tú preséntate, querida. Y presentación amistosa. Y de camino tiene un poco de hambre, así que le voy a pedir aquí algo de comida. Como por ejemplo, mira, un filete. comete el filetito aquí y ya nos vamos a casa y seguimos con las misiones, ¿vale? Nuestro siguiente. Nuestra siguiente opción es. Eh, bueno, lo que vamos a hacer es invocar a la parca, ¿vale? Y esto vamos a ahora a estudiar un poco de cocina también en casa. Todo esto lo vamos a ir haciendo, obviamente, poco a poco, pero que tampoco quiero que se haga muy eterno el vídeo. No sé cómo va la cosa, ¿eh? Yo sé que llevo un rato grabando, pero no sé cómo de largo se va a hacer este vídeo. Bueno, pues ya has comido, así que vámonos para casa y allí vamos a ponernos a hacer las misiones que, que nos quedan. Pues venga, vamos a invocar a la parca, que yo tengo ganas de ver esto. Invocar a la parca. Vale, a ver qué ocurre. Ay, qué nervioso. Ay, que no puedo usarlo porque está ahí un poco posturo. Pues espérate, espérate, no pasa nada. Vale, a ver ahora, que lo he movido. Invocar a la parca, ahora sí. Ahora sí. Hay quien me llama. Hola. Eh, pues sí, pues muy bien. Déjame, que estoy aquí invocando a la parca. Mírala, mírala. Por favor, Green, aparece. Conocer o socializar con la parca. ¡Oh! Y ella va los ep ¡Ay, que ya tengo esto! ¡Ya lo tenemos! ¡Ole! Vale, pues vamos a ponerlo. Vale, ha aparecido la parca, un momento. Pero nos venimos aquí. Set de susto. Hay algo en el ambiente que te confiere un entusiasmo sobrenatural y atrae a otras personas con ganas de pasarlo de miedo. Fantasía. Lo ponemos, lo ponemos. ¿Dónde está la parca? ¡Mírala! ¡Ay, qué graciosa! Mi parca. Mírala, la parca. Venga, vamos a presentarnos. Presentación amistosa. Está avergonzada la parca. ¿Será porque se ha llevado un alma que no le correspondía? Hmm, Green, te hemos pillado, ¿eh? ¿Qué pasa, parca? Zul, zul. Uy, ¿no le hemos caído bien a la parca? Puede ser. No sabemos. Bueno, a nosotros nos caemos bien porque la queremos mucho. Entusiasmarse por los gatos. ¿Le gustarán los gatos a la parca? Hablar de intereses. Mi familia está en el pequeño aprieto. Sí, hombre, ¿dónde te va a venir tú a mi casa ahora? No puedo, estoy ocupada. Estoy con mi amiga Parka en unos momentos importantes. No sé realmente, eh, te voy a preguntar por los licántropos, ¿no? Porque, a ver, a mí me interesan los vampiros, pero yo, si tú me dices que los licántropos molan más, pues yo me convierto en licántropa. Bueno, si tú me dejas, porque lo mismo me conviertes en la muerte. ¿Eh? Yo quiero ser todo ayudante. Ahora, quiero eso. Y dice, oh, o sea, que de algún modo es culpa mía que unos colmillos salvajes aparecieran para marcar su territorio. Justo en mi puerta la semana pasada tardé mogollón en quitar ese olor. Porque no me podía tocar a alguien de la colectividad de Monwood. Que se pasan de vez en cuando por aquí a charlar. Que no sé lo que me ha dicho la parca, pero vale, parca, yo te apoyo. O sea, lo que tú digas va a misa. Hablar de intereses. Voy a hablar de intereses con la parca. Y le voy a preguntar por los vampiros. Que obviamente esta pregunta yo a la parca se la tengo que hacer. No estoy. Peinado arriesgado. ¿Qué haces? Deja de hacer tonterías que está aquí la parca. Y confesarte temor a los vampiros. No, nosotros no tenemos amor a los vampiros. Intereses. Entusiasmar. Mírala. Mira el peinado que se ha hecho ella por la cara. Si es que no te digo yo que aquí cada loco con lo suyo. ¿Qué te parecen los vampires a ti, parca? ¿Te caen bien? Hombre, son de tu. de tu mundo. No puedes decir que no. Anda, que no. Si ellos están muertos igual que tú. Bueno, yo no sé si tú estás muerta, Barca. Compartir peculiaridades del carácter. Ay, que me enamoro de la Barca. Ay, mira que lleva el bunny. Me muero, es el Fraser bonito de la parca. Contar historia dramática, como buena gótica que somos, ¿eh? eh. Dile, cuéntale, cuéntale cómo ha sido toda la adolescencia, que en fin. Me haya compartido con la parca algunas peculiaridades de su carácter. Ahora la parca sabe cuáles son sus rasgos de personalidad. Ah, pues muy bien, ¿no? Yo, me parece. Compartir algunos datos personales. Claro que sí. Tú comparte. Y en todo caso, pregúntale también, ¿no? Yo creo que eso es relación. Saber más. Hombre. Madre mía. Preguntar por soltería. Eso es lo más. La parca se entera de que más está sin trabajo. Ha compartido con la parca algunos datos. La parca ahora sabe lo siguiente: provincia y situación económica, memeo. Pregúntale a la parca si está soltera y sin compromiso. O tiene algunos compromisos por ahí. Bueno, puede tener compromisos laborales. Pero no tiene por qué tener compromisos. ¿No? Preguntar soltería. ¿Quieres dejar de hacer el tonto y venir a hablar con la parca? Vale, gracias, ¿eh? De todos te lo agradecemos porque todos queremos saber qué surge de, de esto. A ver qué nos responde la parca. Las fuerzas del mal no tienen tiempo para aventurillas románticas. ¿Qué clase de pregunta es esa? <laughs> perdone, perdone, ¿eh? Perdone usted. A ver, yo solamente quería saber pues. cómo te iba eh, la vida. Preguntar en cuanto a personalidad. Vamos a preguntarle a la parca cómo es ella, ¿no? ¿Qué, qué características tiene y, y si es feliz con su vida, cual perdiz. Bueno, hay varios aspectos de la personalidad que me gustan y importantes en una pareja. Gente sin blanca, aptitudes elaborando bebida. aptitudes de ingeniería. Uy, de ingeniería. De ingeniería. Gente sin ambición, gente vivaz Lo que no le atrae, aptitudes culinarias Pues mal vamos, mal vamos Si te quieres ligar a la parca, lígatela ya porque... En fin, elogio sincero, dile ay, Green, me encantas La verdad que yo es que siempre he estado enamorada De la muerte y ahora es como que He cumplido un sueño, ¿sabes? O sea, ni te imaginas Explicar nivel de atracción, bueno, eh, esto ya está A ver, ¿cuáles son los niveles de atracción? Verás tú, verás tú dónde me va a mandar a mí la parca Al quinto pináculo ¿Qué, ¿Qué te parece lo que te estoy contando? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te parece regular? Yo lo que tú me digas, ¿eh? Michael dice ahora los intereses románticos de la parca. Esto es un halago, pero no me interesa ese tipo de relación contigo. Aunque me encantaría que pudiésemos trabajar amistad. O sea, no le gustamos a la parca. Bueno, nunca digas nunca, ¿eh? Que nunca se sabe la vida. Nunca se sabe la vida. Amistoso, pensamientos profundo, compartir pensamientos melancólicos. Y me está hablando de puntos de pesca. Muy bien, me parece, ¿eh? Y eso me va a venir bien, supuestamente. Ella le está contando aquí unas cosas impresionantes y maravillosas. Yo me quiero hacer amiga de la parca. Uy, se va, se va. Ya está cansado. Voy a coger la ropa. Porque voy a tener que poner una lavadora. Bueno, a ver, ni tan mal, ¿eh? La primera impresión de la parca ha sido buena. Y ella ha cumplido un sueño, literalmente. Literalmente. Comer pétalos de flor de luna. No sé si puedo comer eso. Déjalo, no comas nada que no, que no hayas hecho tú. Vale, por aquí ahora mismo no hay nada más que hacer. Lo que tenemos es que saber más de cocina. Así que vamos a completar eso, ¿vale? Voy a leer. Tomos de cocina y la voy a dejar un rato aquí estudiando. Número desconocido. Dice, hola, no me conoces, pero te he visto de lejos y le he pedido tu número a una amistad en común. Espero que no te importe, solo que me atraes muchísimo. ¿Te gustaría quedar conmigo? Claro, acepto. Estupendo. ¿Cómo? <laughs> Pillo mi chaqueta y me voy para tu casa enseguida. Ahora nos vemos. Mike, Camille tiene una... Pero bueno, a mí me gustan las chicas, por lo que estoy viendo, y me gustan las chicas mayores. Un poco atraída. Ah, no, no me gustan. ¿Qué es esto? Ay, por favor. Yo me estoy meando de la risa. Me sale un corazón y todo aquí. ¿Esto qué es? No sé, bueno, ahora que venga. Mientras tanto. <laughs> Mientras tanto yo estudio. Mírala, aquí está. Ay, la madre que me parió. Bueno, voy a salir porque ya me ha dado curiosidad. A ver, esta. ¿Qué quiere? Invitar a entrar. A ver, hola, Camil. Mira, yo no quiero ser borde contigo, ni quiero romperte el corazón. Pero no sé. Sinceramente no sé si me gusta mucho eh, a ver ella venga a tirarse pedos yo creo que a ella no le gusta a ver relación si es que ni nos conocemos amistosa presentación amistosa repulsión instantánea ves es que no a ella no le gusta pues se lo vamos a decir le vamos a decir mira eres muy maja pero explicar nivel de atracción se lo voy a decir vale voy a decir Realmente no, no siento yo ningún tipo de atracción contigo, lo siento, pero te voy a pedir mantener eh, solo amistad, ¿vale? Lo siento mucho, pero que no te haya algo decirle eso, está muy feo. O sea, de verdad, te lo digo con mucho cariño y mucho respeto, pero no eres mi tipo, Camil ¿vale? Entonces, bueno, pues ya en otro momento de la vida, pues quizás nos una el destino, pero en este no. En este no, lo siento. ¿Se lo has dicho o no se lo has dicho? Satisfacción romántica... Terminada. Se ha desinflado. Ya no se realizaron los seguimientos. Vale. Venga, eh, has cartado lo que te pase. Haz tus cosas. Y nada, voy a seguir estudiando. Que esta señora pues me ha interrumpido. Bueno, después de un buen rato estudiando y de necesidades que cumplir aparte. Ahora sí podemos hacer una comida. A ver, eh, comer. No sé, ¿qué te digo yo? Pues macarrones con queso. A ver si no me da fallo la encimera. Porque parece ser que. Ah, pues no. Pues ya está. Que haga la comida y, y ya se supone. Ay, que me ha dado fiebre. Estoy mala. Corte persistente. Estoy pariendo enferma. pero bueno, no pasa nada. Con el parcófono puedes importarme siempre que lo necesites. Pero no lo hagas con demasiada frecuencia. Viajar a este plano puede ser agotador. Sigue mejorando tus habilidades de cocina y jardinería. Aceptar. Vale, pues en teoría ya lo tendríamos. Tenemos esto. Obtenemos la última recompensa y pones tareas completadas. Has completado las tareas de esta semana. Vuelve la semana que viene a por más. Ay, qué fantasía, qué bonito, qué guay, me encanta. Pues la verdad que me ha gustado mucho. Y aquí, pues mira, lo tenéis un poco de guía para el caso en el que la necesitéis, ¿vale? Ella se va a ir a dormir. La voy a dejar por aquí, la verdad que me lo he pasado muy guay, muy bien con esto. Ya os digo, sé que hay muchísima controversia con esto porque te obliga a jugar a los sims, porque tal, porque cual, pero yo creo que, no sé, hacer esto de forma un poco, entre comillas, periódica eh, da mucho juego, siempre y cuando sean gratuitas, ¿vale? Esto es muy importante. Esto le da muchísima vidilla al juego. Porque como que, no sé, le meten ahí unas cosillas divertidas, guay que tienes que ir haciendo. Aunque sea con dinámicas que ya tenemos en el juego. Pero oye, mira, si es para aumentar ese gameplay y ese interés por explorar ciertos packs, pues bienvenido sea. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y como digo siempre, ya sabéis que si habéis encontrado el vídeo con este canal. No olvidéis suscribiros en el botoncito rojo de aquí abajo. Que me hace muy muy feliz si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un like que me ayuda un montón os leo en comentarios si habéis tenido alguna dificultad algún tipo de problema ya me contaréis y nada que nosotros nos vemos en el próximo vídeo os quiero un montón ¡Mua! chao